Mi expectativa es, antes de todo, conocer las directoras con las cuales vamos a trabajar, que son dos personas que no conozco. Y entonces, conocernos y conocer las otras personas, porque en mi grupo está Sofía y Sirio, que son dos personas que Sirio no conocía, Sofía la conocía, pero con quien nunca había trabajado, ninguna de las dos, así que también encontrarnos en cena y desarrollar una relación y ver de qué irá nuestro encuentro escénico, más allá que humano. Conocer al grupo y compartir, como interactuar en diferentes disciplinas o pensamientos, pero más conocer al grupo. Supongo que esta semana es para conocernos y sentar un poco unas bases sobre las que iremos a trabajar el resto de días que trabajemos juntos, para al final formar un espectáculo. Mi expectativa es venir a conocer, a encontrar el grupo, a ver cuáles son las propuestas y mostrar lo que puedo hacer y encontrar un trabajo colectivo, conocer los directores y el grupo con el que voy a trabajar, y también conocer los espacios de Madrid, cómo llevan el circo, la dramaturgia, el trabajo con el espectáculo de circo en España, que no tengo mucho conocimiento de lo que sucede en España en cuanto al circo. Sí, bueno, primero pues la creación del grupo, llegar, pues conocer todos los intérpretes que hay en el proyecto, la parte más de producción y acompañamiento que tenemos con Raquel Camacho y María Cabeza de Vaca. Y bueno, las expectativas es realmente generar un grupo, un diálogo entre todos los integrantes del proyecto, poder conocernos y ya pues empezar a dialogar y debatir sobre las ideas que tenemos cada una sobre la creación de las piezas que vamos a hacer cada director y cada directora, y generar, además de ese diálogo y lenguaje, pues intentar buscar también algunas imágenes, empezar a trabajar sobre alguna escena y crear un poco el lenguaje que luego pondremos en escena a final del proyecto en mayo en el Freezer. Es encontrar el equipo y conocer un poco más del proyecto y también aprender cositas de cómo trabajarlo con la gente. Pues para mí es un desafío porque es mi primera experiencia concreta de puesta en escena, de mirada externa hacia un trabajo creativo. Y siempre creé, soy autora de circo, pero desde el interior, siendo también la intérprete. Entonces creé siempre empezando de mis preguntas, mis inquietudes, mis intimidades y mis capacidades también técnicas. Y ahora es crear una materia a partir de cosas que no me pertenecen. Y este es un gran desafío, sobre todo porque en el circo no estamos acostumbrados a trabajar en esta manera. Todavía la figura del director es un poco vaga. Y entonces es muy interesante este proceso. Mi expectativa para esta semana es descubrir y conocer a las demás personas. Nada más vine con la mente abierta de las posibilidades de lo que puede pasar, y por el momento todo se ha pasado bastante bien, la conexión del grupo es bastante buena y tengo un poco miedo de lo que pueda seguir, de si va a funcionar, de cómo vamos a poder organizar mi rol dentro del grupo, pero al mismo tiempo emocionado de ver qué pasa y para ver qué pueda haber como resultado al final. Mi expectativa para esta semana es probar las ideas que he pensado, todas las que he decidido finalmente, para ver cuáles tienen futuro y cuáles no.
Bueno, quiero adquirir nueva herramienta para poder trabajar de forma independiente o colectiva en un futuro, pero ya instalarse en un grupo y que una persona dirija, siento que eso me ayuda mucho para aprender. Muy abierta a aprender. Me gustaría aprender a conocer el pensamiento de un director y cómo es la creación de un espectáculo en el circo y aprender sobre estrategias de creación y cuál es el rol del intérprete en una creación y hasta qué punto uno aparece como página en blanco o viene ya con su bagaje y lo pone a disposición de la dirección. Y entender un poco los procesos de creación, cómo se hacen en conjunto y al mismo tiempo cuál es justamente el rol del intérprete en ese espacio de creación. Bueno, no tengo una idea clara como un objetivo que vaya a cosechar de esto. Simplemente estoy abierto a ver los métodos de trabajo, a ver cómo trabajamos. Estar disponible para una experiencia colectiva y luego ver que de todo lo que trabajamos me puede servir a mí, que me llama más como trabajo, que me es más útil en el cuerpo y dónde encuentro más dificultades también para asumir el reto y continuar. No, venía realmente en modo de descubrir y ver qué pasa. No. Sí, quizá aprender un poco más de mi presencia teatral en escena y este lado que generalmente había sido mucho más como enfocado al movimiento y eso, entonces, voilà. Pues quiero poner la atención en que la acción se desarrolle a través de la técnica de circo. Es donde tengo ahora mismo puesto el objetivo. En esta semana, que igual es un primer encuentro, creo que no va a haber mucho la presión de llegar a un resultado. Creo que es de verdad una cuestión de encontrarnos, ver cómo nuestro... Creo que es de verdad una cuestión de encontrarnos y ver cómo se puede constituir un lenguaje común con los directores y ver desde qué lugar puedo yo servir a las proposiciones artísticas que vamos recibiendo. Entonces, mi expectativa y mi deseo es ser disponible y de una manera también sentir cómo yo puedo, qué yo puedo desplegar para ese proyecto. Entonces, de un lugar estar con mi herramienta y de otro lugar también estar disponible a cosas que aún no conozco y que aún no sé hacer. Es como aprender la flexibilidad de estar intérprete y trabajar con un equipo que no conozco y que tengo que estar flexible para las propuestas y de las otras personas y esta flexibilidad. Pues tenemos muy poco tiempo para crear. Yo estoy acostumbrada a un sistema de creación más a la francesa que se utiliza en una creación en 2 o 3 años. Esto va a ser en 3 semanas. Entonces, aunque haya mucha prisa de querer enseguida tener algo fijo, mi objetivo de la primera semana es de sacar materia, aunque sea muy variegadas y aparentemente imposible de poner juntas, pero que provenga del deseo de los artistas. Entonces, a través de la improvisación, abrir y poner en la mesa todo lo que hay. Luego la escritura, la composición se hará más los últimos días antes de la representación. Entonces esta semana es conocernos también, ver qué camino corresponde más a cada artista. Yo trabajo mucho el circo unido al texto y buscar una forma orgánica de poner las disciplinas de circo en una narración no lineal, pero igual con un contenido. Pero tengo que ver también lo que le corresponde a cada artista, si es más hablar o más
una parte más coreográfica, conceptual, y esto es, digamos, el encargo que me pongo en la semana. Sí, lo que da este proyecto en concreto es la libertad de poder probar cosas que a lo mejor con otros proyectos no puedes, bueno, por temas de tener que vender después, entonces tiene que ir más enfocado a sacar un producto que sea bueno, y eso te limita a veces a arriesgar más. Entonces mi primer objetivo es poder arriesgar y poder fracasar. Pero también dentro del objetivo está intentar que la técnica de circo brille. O sea, no significa hacer... me interesa ver cómo a través de esa técnica de circo pasa la acción, que es algo que normalmente no puedo darle el tiempo. Aquí tampoco hay tanto tiempo, pero dentro del que tenemos, me gustaría ponerle el foco, si tengo que elegir algo, poner el foco en investigar más en profundidad eso. Y como en este caso se da un tema tan concreto y tan... O sea, hay un tema que desarrollar y además bastante... queda bastante juego, creo que está muy bien para este objetivo. Seguramente es un crecimiento personal para mí como creador, sobre todo en la puesta de escena, en la dramaturgia sobre la imagen del circo. Es una experiencia para mí muy importante poder aprender, ver un poco el pensamiento que tiene Raquel, sobre todo cómo enfoca María Folguera también la dramaturgia en la pieza de teatro que ella hace, compartir con las otras directoras y directores. Entonces toda esa parte, todo ese compartir, ese proceso va a ser muy importante para mí como experiencia. Y más allá de eso, a nivel personal también, un poco la búsqueda del lenguaje que estoy intentando desarrollar dentro de lo que es el circo contemporáneo, mi visión sobre lo que es el circo, la utilización de las disciplinas, sobre un concepto, una emoción, un sentimiento en concreto, como poder, a través del lenguaje corporal, del cuerpo como expresión de un lenguaje, tanto dramático como emocional, como sensorial, pues como poder seguir desarrollando esa línea que estoy intentando buscar y trazar dentro de lo que es mi trayectoria como creador y como intérprete también.